Dies ist die Geschichte von Elsa Lopez. Vor gut 40 Jahren brachte sie in einer Klinik in Madrid ein Kind zur Welt. Es hätte einer der glücklichsten Momente ihres Lebens sein können. Doch es wurde der schrecklichste. Yo medio dormida, despierto un poco de la anestesia. Veo al doctor Vela que tiene a la niña en brazos, una niña. Me dice, la niña está malita, la voy a llevar a bautizar porque yo no creo que viva, está muy malita, bueno. Y se va para adentro, abre una puerta que hay y se va con la monja, una monja, entra adentro. Al rato sale con la niña, un bebé envuelto en una toalla blanca, toda envuelta así enrollada. Y me dice, dale un besito porque está muy malita, se va a morir. Entonces yo le doy un beso a esa niña y la niña está muy fría, helada, totalmente helada. Cuando él vuelve a entrar en la habitación, ya pasadas unas horas, viene a decirme que la niña no ha muerto. Me dan la baja por depresión en el trabajo, yo tengo una depresión que dura meses. Y un día, en el mes de mayo, llega mi marido a casa con una revista. Y dice, mira lo que acaba de salir en interview. Una crónica sobre la clínica San Ramón, el doctor Vela y todo lo sucedido. Es decir, hay un tráfico de niños y se denuncia el caso. Y ahí hay una foto en blanco y negro de una niña. Bueno, o un niño, porque está envuelto así con una toallita. Metido en un congelador. Y dije, esa es la niña que yo besé. Entonces le conté toda la historia a mi marido. Die Tragödie der Schriftstellerin Elsa Lopez ist kein Einzelfall. Rund 300.000 Frauen in Spanien wurden ihre Kinder gestohlen. Erst in den vergangenen 10, 15 Jahren kam das ganze Ausmaß des Verbrechens ans Licht. Seitdem suchen Mütter ihre Kinder und Kinder ihre leiblichen Eltern. Doch das gestaltet sich extrem schwierig, denn die meisten Spuren sind verwischt. Die Ursprünge des Kinderraubs führen zurück in die 30er Jahre. Spanien war damals ein rückständiges, verarmtes, erzkonservatives Land. ...1931 gab es demokratische Wahlen, die mit großen Hoffnungen verbunden waren. Doch bald putschten rechte Militärs unter General Franco gegen die junge Republik. Ein grausamer Bürgerkrieg begann, mit Hunderttausenden von Toten. 1939 siegt General Franco und regiert von da an mit eiserner Hand. An die 500.000 politische Gegner landen in Gefängnissen. Unter ihnen viele Frauen, die für die Republik gekämpft hatten. Um ihre Kinder nicht alleine zu lassen, bringen sie sie mit ins Gefängnis. Aber dort werden sie nicht registriert. Deshalb kann man mit ihnen machen, was man will. El comandante Vallejo Nájera fue realmente la cabeza pensante de todo el proceso, puesto que la primera teorización la hizo Vallejo Nájera al asegurar que las mujeres republicanas eran unas mujeres que transmitían el mal a sus hijos a causa de una particular determinación cultural y biológica, ¿no? La mujer republicana tenía una tendencia al mal. Que esa tendencia era una tendencia que en tiempos de tranquilidad estaba apaciguada, pero que en tiempos revolucionarios, decía Vallejo Nájera, esa tendencia se activaba. En el año 40 el gobierno dictó tres leyes
que permitían y facilitaban la extracción de los niños de madres republicanas de las cárceles y de sus domicilios, podía ser, es decir, estaba legalmente amparado que los niños mayores de 3 años salgan de las cárceles. Esos niños o niñas son montados en trenes, en coches, en algunos lugares, y son trasladados, a partir de los 3 años, son trasladados o bien a centros religiosos o bien a centros del auxilio social. Manche demokratische Republikaner hatten ihre Kinder nach dem Sieg Francos ins Ausland geschickt. Nach Frankreich, Holland oder Mexiko. In die vermeintliche Sicherheit. Hemos encontrado documentación del año 1949, en donde hay un relato muy largo de cómo procede este servicio para raptar hijos de republicanos. Oye, nena, ¿qué? ¿Quieres decirle algo a los niños del mundo? Bueno, no, pero ¿qué les digo? Lo que quieras. Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria, a los que yo envío un beso fraternal. Vive España. Ricard Vignes Forschungen ergaben, dass bis Ende der 40er Jahre rund 30.000 Kinder ihren Eltern aus politischen Gründen geraubt, unter falschem Namen an regimetreue Paare vermittelt oder in Heime gesteckt wurden. Dabei, so Vignes, war die Kirche eine willige Partnerin. Und Franco dankte es ihr mit immer neuen Privilegien. La Iglesia no ayudó al franquismo. La Iglesia era el franquismo. El franquismo sin la Iglesia no se entiende, es lo mismo. O sea, es el franquismo, es la Iglesia quien hace eso. En realidad no se ha producido ningún cambio significativo en su actitud respecto a lo que sucedió en este país en los años 30 y en los años 40. Al contrario, la Iglesia todavía hoy continúa diciendo que nadie tiene que recordar nada excepto ellos. 1945 erklärte Franco, der sich selbst als überaus treuer Sohn der Kirche bezeichnete, den Katholizismus zur Staatsreligion. Die Kirche erhielt damit unter anderem die Kontrolle über den Erziehungs- und Bildungssektor und auch über das Gesundheitswesen. Der Umerziehung und illegalen Adoption von Kindern der Roten stand nun erst recht nichts mehr im Wege. Ab den 50er Jahren ging es nicht mehr um politische Motive. Franco hatte Spanien inzwischen fest im Griff. Der Kinderraub entwickelte sich nun zu einem Geschäftsmodell, an dem Ärzte, Anwälte und vor allem die katholische Kirche beteiligt waren. Ungewollt kinderlose Paare setzen nämlich oft alles daran, sich als richtige Familie darzustellen. Ein Baby kostete ungefähr so viel wie eine Eigentumswohnung, wobei man den Adoptiveltern weismachte, die leibliche Mutter habe das Kind nicht gewollt. Ledige Schwangere galten damals als gefallene Mädchen, als Prostituierte. Zur Strafe wurden sie in kirchliche Heime eingewiesen, wo sie Schwerstarbeit zum Nulltarif leisten mussten. Diese Heime unterstanden einer staatlichen Einrichtung, die von Francos Ehefrau geleitet wurde. Ein Heim war Peña Grande am Stadtrand von Madrid. Heute eine moderne Schule. Nichts erinnert mehr daran, dass dort bis Anfang der 80er Jahre Hunderte von Neugeborenen verschwanden. Alte Aufnahmen zeigen jedoch, wie es damals zuging. Auch Dolores Gomez, als 15-Jährige vom eigenen Vater vergewaltigt und geschwängert, erinnert sich. Cuando llegabas, lo primero que te preguntaban,
antes de preguntarte si estás bien o mal, era: ¿te vas a quedar con el niño o lo vas a dar en adopción? En aquel momento, creo que ninguna pensábamos en nada. Solo pensabas que habías llegado a un sitio nuevo y no habías pensado siquiera si lo ibas a dejar, ni si había posibilidades de dejarlo, ni si había posibilidades de quedarte con él. Pero era lo primero que te preguntaban. Y entonces estudiaban tu entorno. Era una chica sola, no tiene familia alrededor, nadie va a preguntar, nadie le va a decir. Y para ellas eras como la candidata perfecta. Y puede darle una vida cristiana como Dios manda, no como tú lo has hecho, porque ¿qué va a ser de él? Tú no vas a poder con él. Estas frases eran... Lo de la Iglesia Católica aquí era brutal. Die Autorin Consuelo García del Cid war eine der ersten, die sich intensiv mit dem Kinderhandel in Peña Grande beschäftigte. Über Facebook kontaktierte sie Frauen, die dort interniert waren, und zeichnete ihre Geschichten auf. La presión era insoportable, pero la mayoría no firmaban. Entonces, ¿qué hacían? Aprovechaban el momento de los dolores de parto, porque las dejaban solas en una sala que la llamaban la dolorosa. Esa sala era para los dolores de parto y las dejaban completamente solas. Aprovechaban el momento de dolor máximo y volvían con el papel. Firma ahora, firma ahora, firma ahora. Da tu hijo a la adopción. Esas les decían, tu bebé se va al botiquín. El botiquín estaba en una planta arriba. Es que tu niño está muy enfermo. Y a los dos días tu niño ha muerto. No, esos niños no murieron. Esos niños se dieron a la adopción. Auch Elsa Lopez Kind war einst in einer Madrider Geburtsklinik für tot erklärt und angeblich noch am selben Tag beerdigt worden, ohne dass sie, die Mutter, beim Begräbnis dabei sein durfte. Einige Frauen, denen man ähnliche Lügen erzählt hatte, ließen inzwischen die Gräber ihrer angeblich toten Kinder öffnen und stellten fest, dass sie leer waren. Me dijeron que la habían enterrado aquí. Yo vine a pedir los papeles, pero aquí nadie respondió de ese enterramiento. Es más, me comunicaron por escrito que como yo no había dicho nada en 10 años, los huesos habían pasado a una fosa común. Cosa que no es cierta, porque yo nunca recibí ninguna carta comunicándome nada. Ni que la enterraban, ni que pasaba a una fosa común. Puse una denuncia legal al Ministerio de Justicia. Yo fui a la policía, presenté una denuncia para hacer el camino legal, ¿no? Y me contestaron de la Almudena una carta también oficial, comunicando al Ministerio de Justicia y a mí que la niña estaba aquí en una fosa común. Elsa López ist überzeugt, dass es diese Grabstelle gar nicht gibt. Ihr Kind war ja nicht gestorben, sondern geraubt worden. Trotzdem will sie nochmal in der Friedhofsverwaltung nach der Begräbnisurkunde fragen. Wir begleiten sie dabei mit versteckter Kamera und erleben, wie der zuständige Mitarbeiter diesmal eine ganz neue Version parat hat. Wir stellen generell keine Begräbnisurkunden aus, erklärt er Elsa Lopez. Siempre lo mismo. Siempre la misma respuesta. No se puede hacer nada. Warum all die Vertuschungen? Warum das Schweigen bis heute? Spaniens unblutiger Übergang von der Diktatur zur Demokratie hatte eben einen hohen Preis, so Baltasar Garzón.
Einst war er der berühmteste Richter Spaniens. Weltweit verfolgte er Verbrechen gegen die Menschlichkeit. International verehrt und für den Friedensnobelpreis nominiert, scheiterte Garzón jedoch im eigenen Land. 2008 hatte er es als erster gewagt, in Spanien die Verbrechen der Franco-Diktatur anzuklagen. Unter anderem den Raub von 30.000 Kindern republikanischer Eltern. Man warf ihm daraufhin Amtsmissbrauch vor. Mit seinen Ermittlungen habe er sich über das Amnestiegesetz von 1977 hinweggesetzt, das Straffreiheit für die Täter von einst garantiert. Die Empörung engagierter Bürger und auch das Interesse der Medien war groß, als er in einem weiteren Verfahren vom obersten Gerichtshof seines Amtes enthoben und mit einem 11-jährigen Berufsverbot belegt wurde. A la muerte del dictador cuando teóricamente debería de haber concluido, pero obviamente no fue así. Pienso que debería de haber habido una ruptura democrática y haber exigido lo que no se hizo, es decir, rendición de cuentas, sobre todo ante la justicia. En la justicia hubo una falta de transparencia absoluta. Continuó siendo la misma justicia durante toda la transición. El Estado nunca se ocupó de ninguno de los temas de los crímenes franquistas, ni del robo de bebés, ni de investigar los crímenes franquistas que tienen la categoría de crímenes de lesa humanidad. Und so prägt die fast 40 Jahre währende Franco-Diktatur das Land bis heute. Ein Riss geht durch die spanische Gesellschaft. Und wer es wagt, an den Wunden der Vergangenheit zu kratzen, wie zum Beispiel Baltasar Garzón, muss mit Konsequenzen rechnen. Seit Garzóns Amtsenthebung versucht Argentinien, dessen Arbeit fortzusetzen. Betroffene des Babyraubs können sich vor argentinischen Gerichten einer Klage gegen die Täter des Frankismus anschließen. Ein Hoffnungsschimmer? Elsa López trifft sich öfter mit anderen Leidensgenossinnen. Das gemeinsame Schicksal verbindet. Auch Pilar Navarro sucht bis heute ihre Tochter. Und Cristina Muracho ihren Sohn. Ich tengo curiosidad por saber. ¿Qué pasó con tu querella? La querella argentina, ¿te La argentina, sí. Pues que lleva tiempo parada. Debe de haber conflicto entre jueces o algo a nivel del estamento judicial, ¿no? El gobierno actual ha apoyado a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, mientras que aquí el proceso que se ha seguido en los tribunales, en los juzgados de instrucción, todos se te van cerrando. Qué pena, toda la esperanza que hemos tenido durante años, porque yo no sé, me he hecho el ADN en Estados Unidos. Es muy importante. Muy, muy importante, porque tiene una mayor expansión el ADN. Mit einem Gentest in den USA erhöht sich die Chance, Angehörige zu finden, weil es dort die weltweit größten Datenbanken mit genetischen Profilen gibt, die miteinander abgeglichen werden. Dieser Abgleich findet in spanischen Labors kaum statt. Claro, es que la mayoría de las víctimas, ya sabéis, no lo estamos haciendo en el americano, yo me lo hice hace 3 años y medio también. Porque como aquí, bueno, yo personalmente he visto documentación de la misma persona de diferentes laboratorios y le han cambiado 3 resultados. Entonces, a nosotros lo que creemos, la mayoría, que nos han estado engañando, pues sí. No, pero bueno. Aquí los laboratorios, como no fuera un laboratorio que fuera amparado por el Estado o que fuera estatal, ni siquiera tenemos confianza en él, cuando menos en laboratorios privados de aquí, en españoles al menos, que vemos que hay una connivencia con
la iglesia más reaccionaria o con un partido político conservador que quiere tapar toda esta historia que ha habido en España. Wie Journalisten berichten, stehen bestimmte Labors vermutlich sogar mit Opus Dei in Verbindung. Jenem katholischen Geheimorden, dessen Gründer bereits im Spanischen Bürgerkrieg auf General Franco gesetzt hatte. Ein Pakt, der sich auszahlte. Ab den 50er Jahren nahm die Elite Gottes Schlüsselpositionen in seinem Regime ein und entwickelte sich zum mächtigsten Netzwerk innerhalb der katholischen Kirche Spaniens. Auch diverse in den Babyraub verwickelte Ärzte, wie etwa Dr. Vela, werden in der spanischen Presse einer Nähe zu Opus Dei verdächtigt. Ob zu Recht, kann nicht mehr überprüft werden. Die meisten der genannten Personen sind bereits tot. Dr. Vela gilt als eine der Schlüsselfiguren im landesweiten Netz der Babyhändler. Betroffene lasten ihm und seiner Assistentin Schwester Maria vom Orden der Töchter der Barmherzigkeit mehr als 1000 Fälle an. Dutzende Male wurde Dr. Vela angezeigt. Dennoch konnte er unbehelligt weiterarbeiten. 2018 kam es schließlich zu einer Anklage gegen ihn in einem einzigen Fall. Wie die spanische Presse berichtete, erschien der damals 85-Jährige zur mündlichen Anhörung vor Gericht und gab zu Protokoll, er könne sich an nichts erinnern. Am nächsten Morgen wurde der Prozess aufgrund gesundheitlicher Probleme des Angeklagten ausgesetzt. 5 Monate später wurde Vela zwar schuldig gesprochen, blieb wegen Verjährung der Tat jedoch auf freiem Fuß. 2019 ist er gestorben. Viele Nonnen in Spanien waren am Babyraub beteiligt, aber Schwester Maria, Dr. Velas rechte Hand, galt als mutmaßliche Haupttäterin. Dennoch wurde auch sie erst 2012 in 2 Fällen angeklagt. Die Nonne, damals bereits hoch in den 80ern, verweigerte die Aussage. Kurz vor einem erneuten Gerichtstermin erklärte ihr Orden, sie sei plötzlich verstorben und auch bereits beerdigt. Warum gab der Orden das Ableben von Schwester Maria erst bekannt, nachdem sie angeblich bereits in aller Stille beerdigt worden war? Warum wird eine von Opfergruppen geforderte Exhumierung bis heute verweigert? 2015 kam heraus, dass 2 unterschiedliche Totenscheine existieren. Das von dem Arzt Dr. Berocal unterzeichnete Original weist eine andere Ziffernfolge auf als die Kopie. Seltsamerweise war Dr. Berocal nicht mal der behandelnde Arzt. Sein Vater ist jedoch ein Freund von Dr. Vela, ihrem einstigen Chef. Da unsere Interviewanfrage abgelehnt wurde, suchen wir Dr. Berocal zu Hause auf. Wie erklärt er sich die unterschiedlichen Totenscheine? Er ist jedoch nicht zum Reden aufgelegt. Im Einwohnermeldeamt, wo auf Basis der jeweiligen Totenscheine die Sterbeurkunden ausgestellt werden, ist die Verwunderung über die unterschiedliche Nummernfolge groß. Die zuständige Abteilungsleiterin verspricht, der Sache nachzugehen. Sie werde uns spätestens in einer Woche per Mail berichten. Trotz mehrmaliger schriftlicher Nachfrage kam keine Antwort. Schließlich machen wir auf dem Madrider Friedhof San Justo die Grabstätte der Töchter der Barmherzigkeit ausfindig. Dort wurde Schwester Maria angeblich beerdigt. Offiziell dürfen wir niemandem Auskunft geben, wo sich das Grab befindet, so der Friedhofswächter. Wer das Grab besuchen will, brauche eine Genehmigung der Ordensgemeinschaft, aber die werde in der Regel nicht erteilt. Natürlich mache er sich darüber schon so seine Gedanken, aber es stehe ihm nicht zu, diese öffentlich zu äußern. Zu guter Letzt besuchen wir noch den Orden der Töchter der Barmherzigkeit. Obwohl uns ein offizielles Interview auch dort verweigert wird,
ergibt sich noch ein kurzes Gespräch. Auch Carmen del Masso war einst Nonne im Orden der Töchter der Barmherzigkeit. Sonntags half sie oft bei Schwester Maria in der Klinik O'Donnell mit und wunderte sich, dass an diesem Tag immer das Stockwerk gesperrt war, in dem sich die Brutkästen befanden. Keiner durfte es betreten. Erst später fand sie heraus, dass sonntags Babys dort verkauft wurden. He visto muchos documentos falsificados. He visto que ha entrado al hospital Gómez Ulla de Madrid con un cojín, simulando que estaba embarazada. Yo no culpo a todas las hijas de la caridad, pero pienso que quien hizo algo lo debe de pagar y que se debe pagar con una justicia civil, no eclesiástica. Todo mi empeño era ayudar a los demás porque creía que viniendo aquí daba toda mi vida para los pobres. Luego, cuando llegó la democracia, me di cuenta de que la Iglesia está al lado del poder, no está al lado de los pobres. Was sagt die Amtskirche in Spanien zu den Vorwürfen? Was denkt sie über den Babyraub? Wir fragen José Chovera, den Kommunikationsdirektor des Episkopats. Bueno, yo creo que no se puede atribuir a la Iglesia Católica el robo de bebés. Eso no está incluido en ninguna sentencia, ni se ha constatado fehacientemente. Ha habido algunas personas que podían haber estado vinculadas a la Iglesia o trabajando en instituciones de la Iglesia sin ser de la Iglesia, que parece que han podido estar implicadas en esos casos. Pero no es la institución la que está implicada, sino las personas en su orden particular. No es la Iglesia Católica la que se dedica al robo de bebés. Esa acusación sería un poco infamante, me parece a mí, ¿no? Hätte also jemand wie Schwester Maria tatsächlich über Jahre hinweg Kinder verkaufen können, ohne dass ihr Orden davon wusste? Bueno, pero eso lo tendrías que demostrar, sustanciar en un juicio. Quiero decir que si se va a condenar a una institución por el conocimiento que tenía de la acción de sus miembros, eso no lo podemos decidir ni tú ni yo. Somos conscientes de que ninguna persona en la Iglesia cumplimos el estándar al que somos llamados. O sea, la Iglesia está formada por pecadores. También la sociedad civil, hay muchas personas que no cumplen las leyes. En los casos de abusos en España, el 0,2% de los casos corresponden a la Iglesia. El 99,8% de los casos son de fuera de la Iglesia Católica. Poner el foco en la Iglesia Católica de esa realidad a mí me parece bien. Porque me ayuda a que no haya ni un solo caso en el ámbito de la Iglesia. Das Madrider Klinikviertel war bis in die 1990er Jahre ein Zentrum des Babyraubs. Tausende von Fällen gab es alleine hier. In ganz Spanien wurden in den letzten 15 Jahren an die 20.000 Fälle angezeigt. Über 90% der Klagen wurden inzwischen ad acta gelegt. Die restlichen kommen kaum voran. Zu viele falsche Fährten, zu wenig Interesse von Seiten der Justiz, so die Journalistin María José Esteso Povés. Sie bemüht sich seit Jahren um Aufklärung. Yo he investigado durante 10 años estos hechos, he encontrado muchos documentos falsos, entre ellos he encontrado un documento en el que un médico justifica que los bebés morían y morían por otitis. La otitis no es peligrosa, sin embargo, había certificación de 5 bebés al día muertos por otitis. Esto ocurría en las épocas de Navidad, de Reyes, porque para las familias era importante conseguir bebés y los bebés pasaban a familias que no eran los padres reales. Incluso la Iglesia estaba a favor de estas prácticas y encontré un documento en el que un sacerdote
da las instrucciones en este documento de cómo tienen que llevar esta práctica a los padres. Este sacerdote en este documento indica a los padres que tienen que ir a elegir un bebé en la maternidad y después hacer las gestiones en el registro, aparentar que están llevándose un bebé que no es el suyo. Viele Babys, die illegal aus den Entbindungsanstalten verschwanden, wurden auch in andere Länder verkauft, zum Beispiel nach Frankreich, nach Deutschland und in die Schweiz. Aber auch nach Südamerika, konkret nach Chile. Yo he descubierto varios casos que he tenido la ocasión de entrevistar a esas personas. Hoy en día son personas adultas de 60, 70 años que fueron enviados siendo bebés en aviones, a través del avión, y a cargo de una azafata a la que se le pagaba un dinero por trasladar a ese niño y entregarlo en el aeropuerto de Chile a los padres adoptivos, que allí registraron a estos niños como hijos biológicos, falsificando la documentación. Ob Spanien, Irland oder Australien, ob Chile oder Argentinien. Immer war die katholische Kirche mit in den Babyraub verwickelt. Wie konnte es dazu kommen? Cuando tienen el poder, comienza la imposición, la intransigencia, la soberbia del poder, que como todo poder también está en el poder de la religión. Lo que ocurre es que es verdad que dentro de la Iglesia, la teología de la liberación en Latinoamérica, como es el desarrollo que muchos curas, sacerdotes, misioneros y demás hacen una gran labor, pero también está esa otra parte oculta que cuando de alguna forma han participado va unida al manto de silencio y de impunidad. Obwohl laut einer Umfrage zum Beispiel in Spanien nur noch knapp 19% der Bevölkerung praktizierende Katholikinnen und Katholiken sind, ruht die Macht der Kirche bis heute auf starken Säulen. Jaume Santandreu, Ex-Priester aus Mallorca, führt das unter anderem auf die doppelbödige Sexualmoral der Kirche zurück. El único pecado es el sexo. Por eso es que la gente que todavía va a la iglesia la tiene dominada por el sexo, por el pecado, por el miedo. Jaume Santandreu wurde als Kind von einem Priester vergewaltigt. Als er den Missbrauch offenbart, weist ihn der Bischof zurecht, er sei der Sünder, er habe den Geistlichen verführt. Es geht Santandreu jedoch um mehr als um sein eigenes Schicksal. Besonders die Verstrickung der Kirche in den Babyraub empört ihn. Auch das funktionierte ja nur, glaubt er, weil die Nonnen in einem sexualfeindlichen System gefangen waren. La Iglesia tiene la conciencia de haber hecho un bien. Si no tiene esto en cuenta, no se puede entender. Pero la monjita que quitaba el niño a aquella mujer, que para ella era una prostituta, una pecadora, una tirada al mundo y al pecado, salvaba al niño y lo daba a los santos, que eran los capitalistas, los que iban a la Iglesia. Y esta es la conciencia. Für die Institution Kirche war der Babyhandel ein einträgliches Geschäft. Für die einzelne Nonne dagegen habe das Ganze nichts mit Geld zu tun gehabt. La monjita nunca oraba por dinero. Cobraba un dinero, pero aquel dinero no era suyo. Por el voto de pobreza tenía que ir a la madre superiora. Lo que, si tú quieres conquistar una monja, no le enseñes un euro. Porque ella tiene todo lo que quiera. Enséñale un manojo de llaves, el poder, las que llevaban la enfermería, las que llevaban la sala de parto, los que llevaban todo. Y es la tentación del poder. Vielleicht befanden sich die einzelnen Nonnen auch in einer Art Hamsterrad.
Es waren ja nach und nach immer mehr Kinder gefragt. Claro, un caso, dos casos, tres casos se comprenderían, ¿no? Yo salvo este niño, yo salvo. Pero después hubo un momento que eso se multiplicó y la rueda aplastó un poco. Y aquella monja ya no quería salvar al niño. Aquella monja lo que quería era quedar bien con aquella persona, con aquella marquesa que quería tener un hijo, con la mujer del médico que quería tener un hijo, con la mujer del capitán general que quería tener un hijo, que antes daba un niño cada año, que le estaban pidiendo un niño cada mes, un niño cada semana, un niño cada día, y aquí empezó a robar. Que la verdad está secuestrado totalmente en el búnker de la iglesia. Y allí, en el búnker de la iglesia, no entra ni Dios. Este capítulo no lo abrirán, porque solo se abre por la fuerza. Y no hay un movimiento fuerte. Las asociaciones proliferan, cada vez hay más. Luego, cada vez arreglan menos los temas, porque al dispersarse todos los problemas, es muy difícil. Desde el principio dije, tiene que haber una asociación con uno o dos abogados para todas. Hay una cosa que se llama la lucha social, que nos hemos olvidado. Claro. Nos hemos olvidado, nos hemos, digamos, acostumbrado con estos gobiernos que son ni chicha ni limona, que son gobiernos más bien así. Hemos estado en el Congreso, en el Senado, en la Asamblea de Madrid, entonces todos son promesas pasando el tiempo, que yo creo que lo que pretenden es eso, que nos vayamos cansando o nos vayamos muriendo como se van muriendo muchas madres. Y nada, y los que han hecho estos delitos, pues lo mismo. Una madre cuando se entera no para, no puede parar. Sí, pero lo que... No puede parar. Entonces es una cosa que seguiremos hasta que nos muramos. Auch Soledad Luque Delgado, die ihren Zwillingsbruder sucht, kämpft seit vielen Jahren. Sie hat eine Opfergruppe gegründet, ist Pressesprecherin derer, die sich der Klage in Argentinien angeschlossen haben. Und vor allem hat sie einen Gesetzesvorschlag im spanischen Parlament eingebracht, der den Staat verpflichten soll, Kinderraub als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzuerkennen. Es una ley absolutamente importante para las víctimas, porque con ella podremos conseguir que sea el Estado el que fundamentalmente, como tiene que ser, se haga cargo de la búsqueda de los niños y niñas desaparecidos y de también llevar a los culpables a los tribunales e investigar estos casos. La más importante, la más relevante, es la apertura de archivos, tanto públicos como privados. Y en cuanto digo privados, me refiero fundamentalmente a los archivos de la Iglesia Católica, que están cerrados a cal y canto. Estos archivos es imprescindible que se abran para poder obtener la información que las víctimas necesitan, no solo para conocer la verdad de los hechos, sino también para poder iniciar las investigaciones oportunas en cuanto a otros ámbitos. No pedimos en absoluto dinero, ningún tipo de indemnizaciones, lo único que queremos son ayudas, pues de tipo psicológico, médico, para que puedan atender a las víctimas, por ejemplo, profesionales de la mediación, ¿no? Bereits in der vergangenen Legislaturperiode stand der Gesetzesentwurf zur Debatte. Bei der Abstimmung im Kongress fand er 2019 eine Mehrheit. Allerdings nur in abgeschwächter Form. Das Justizministerium hatte empfohlen, den Kinderraub weder als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu werten, noch als ein Verbrechen des Frankismus. Außerdem sollte es auch keine eigene Staatsanwaltschaft zur Aufklärung der Fälle geben. Was wäre dann noch geblieben? Die Frage erübrigte sich. Ehe der Senat das Gesetz absegnen konnte, gab es eine Regierungskrise. Neuwahlen standen an. Danach folgte eine monatelange politische Blockade. 2020 brachte Soledad den Gesetzesentwurf erneut ein. Doch seitdem befindet er sich in der Warteschleife.
La paralización ahora mismo tiene que ver con que el trámite de enmiendas está abierto. Y una de las valoraciones fundamentales de esos ministerios son las valoraciones del Ministerio de Justicia. Y esas valoraciones no son precisamente muy cercanas a lo que nosotros queremos. Tengo esperanza absoluta en que la ley va a salir. Porque el movimiento asociativo que está detrás de esto, porque esta iniciativa, como digo, es de CEACUAS, de nuestra asociación, pero hay 16 asociaciones de víctimas de bebés robados detrás de esta iniciativa. Por tanto, no hay nada que impida que esta ley salga. Solamente se necesita esa dosis de voluntad por parte de los grupos políticos probada esta ley de bebés robados. In Barcelona treffen wir Gonzalo Porcet, der seit mehr als 20 Jahren seine biologischen Wurzeln sucht. An den guten Willen der Politik mag er nicht mehr glauben. También, si la Iglesia fuese forzada a abrir sus archivos, no va a pasar nada, porque lo más probable es que recurrirá judicialmente contra eso. Así que otra vez más años y todo sigue parado. Meistens lief der Babyraub nach ähnlichem Muster ab. Im Zusammenspiel von Ärzten, Nonnen und Notaren. In Barcelona gab es einen zusätzlichen Profiteur. Dort betrieb Josep Figueras bis in die 70er Jahre ein ultrakatholisches Hilfswerk, das ledigen jungen Schwangeren Wohnungen anbot, in die sie sich zurückziehen konnten, um ihre Schande vor den Augen der Öffentlichkeit zu verbergen. Auch sonst regelte Figueras alles für sie. Vom Klinikaufenthalt bis hin zur Entbindung. War das Kind dann auf der Welt, passierte Schreckliches. Nach Untersuchungen der Staatsanwaltschaft wurden an die 2000 Neugeborene von Josep Figueras verkauft. Verzweifelten, ledigen jungen Müttern abgeschwätzt oder von ärztlichen Komplizen in der Klinik San Cosme als Totgeburten deklariert. Gonzalo Porcet ist eines dieser geraubten Kinder. Als seine Mutter starb und sein Vater bereits dement war, bekam er Dokumente in die Hand, aus denen hervorging, dass irgendetwas nicht stimmte. In seiner Geburtsurkunde fehlte der entscheidende Eintrag, der Name seiner Eltern. Yo empecé a investigar sobre mí mismo y es cuando descubrí que realmente no era una adopción normal lo mío, sino que era una venta, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo ser adoptado que ser vendido. Es completamente diferente, sobre todo para el cerebro de las personas. Die Sicht auf seine eigentlich glückliche Kindheit verdüsterte sich und er versuchte Genaueres über Figueras in Erfahrung zu bringen. Wer war dieser Mann? Ehemals Kioskbesitzer hatte er sich schnell in höchste Kirchenkreise hinaufgearbeitet. Bevor er den Adoptiveltern ein Kind aushändigte, mussten sie bei ihm einen Kurs über christliche Kindererziehung absolvieren. Die Babys mussten auch erst getauft werden. Das alles geschah hier, im Pfarrhaus und der Kirche Purísima Concepción. Me comentaron que los papeles entre el año 67 y el 70, que es durante el tiempo que estas monjas colaboraban con el hombre que me vendió, el tal señor Figueras, pues se habían perdido todos a raíz de un incendio. Bien, al cabo de una semana volví a llamar. A ver que me hacía pasar por otro compañero mío de los muchos que somos para intentar socavar datos también. En esa ocasión el comentario fue que se habían perdido por una inundación. Claro, ya no hubo una tercera llamada porque pues podía producirse un volcán o un terremoto o qué sé yo, cualquier otra condición de la tierra que hubiera procedido a eliminar nuestros papeles. Wir besuchen diese Ordensschwestern, die bereits von mehreren Seiten mit Babyraub in Verbindung gebracht wurden. Zwei alte Nonnen empfangen uns. Aber als wir sagen, dass wir Journalisten sind, erstirbt ihr freundliches Lächeln. Estamos hartas, que ya hemos pasado mucho y que le va a decir a Milagros en eso.
que ha venido muchos periodistas y dicen cosas que no son y eso. Con perdón de una cosa español, que la mierda cuando más se revuelve, más huele. Venga, venga. Josep Figueras und seine Ehefrau sind schon lange tot. Aber es gibt eine Tochter, die ein Modegeschäft in Barcelona betreibt. Wie beurteilt sie mit dem Abstand der Jahre die Aktivitäten ihrer Eltern? Yo soy muy orgullosa de los padres que tuve, porque fueron unas personas cristianas, profundamente humanísticas y que luchaban para que el mundo fuera mejor. Ayudó muchísimo a través de políticos a cambiar las leyes a favor de los niños adoptados. Lo que pasa es que, claro, como en aquel momento las hojas de registro hacían que las madres podían tener en secreto, digamos, o que podían guardar la intimidad y no figuraba su nombre, pues ahora algunos que han querido buscar sus raíces, pues les ha sido imposible, porque esto no constaba en ningún sitio quién había sido su madre biológica. Ist das wirklich so? Wir treffen auch einen Notar, der damals gefälschte Adoptionspapiere für Figueras unterschrieb. Was sagt er dazu, dass Menschen bis heute vergeblich ihre Identität suchen? Yo todos los hice todos, que hice no, hice muchos, todos fueron legales. Murió Figueras, yo lo dejé todo y me hicieron juez, todos los archivos para... ¿Había un incendio? No, yo los quemé. ¿Y por qué? Porque no quería compromiso, porque allí había datos íntimos y confidenciales. Todo lo que tenía lo quemé todo. Pero habría sido muy importante para los afectados y conocer estos datos. No, porque los afectados van al registro civil y piden su partida de nacimiento literal y a partir de ahí tiran de todo. No había nada escondido. Pero los afectados siempre cuentan cosas que hay irregularidades. Los afectados van a ver qué pueden sacar. Será una, aquí como hay tanto niñada, a lo mejor a mí me robaron, ¿no? Voy a ver si yo soy un bebé robado y meto aquí en el bote a todo el mundo. Pero nada. Gonzalo Porcet kennt alle Lügen und Vertuschungen zur Genüge. No nos han facilitado nada, no quieren saber nada de nosotros. Y ellos además pensaron que hicieron el bien en todo momento. Esperanza no tengo ninguna. Debo de hacerlo por mí mismo, por la sociedad y especialmente por mi hija. Mi hija tiene que saber de dónde procede y no lo sabe. No lo sabe. Y me pregunta muchas veces, pero yo no le puedo hacer. En el colegio han hecho un árbol genealógico, pero ella tiene la mitad vacío. Einige Opferverbände haben inzwischen sogar Papst Franziskus mehrfach um Unterstützung gebeten. Doch er hält sich raus, wie zum Beispiel 2019 ein Brief des damaligen apostolischen Nuntius in Spanien zeigt. Ein Treffen mit dem Papst sei nicht nötig, so die Antwort. Der spanische Staat beschäftige sich doch bereits mit dem Thema und das spanische Episkopat habe seine Hilfe ebenfalls zugesagt. Warum öffnet die Kirche dann trotz aller Versprechen bis heute ihre Archive nicht? Se entiende fácilmente el dolor de esas personas, que es un dolor que compartimos todos. Desde luego, desde el punto de vista moral, también desde el punto de vista legal, es una desgracia grande que debe ser condenada, ¿no? En relación a los archivos, en relación al papel de los archivos de los nacimientos de estos bebés y de la situación de estos bebés pertenecen fundamentalmente a las instituciones públicas, ¿no? Son archivos de las maternidades, de los hospitales, de casas cuna, donde esos niños nacieron y donde esos niños desaparecieron. Es ahí, en esos archivos, donde se puede reclamar esa posibilidad. En cuanto a los archivos eclesiásticos, los archivos sacramentales, los archivos de bautismos, no son un cauce oportuno para conocer la procedencia o la ausencia de legitimidad de ese niño o si ha sido robado o no. Amnesty International widerspricht dieser Aussage und weist darauf hin, dass in den Kirchenarchiven durchaus auch Dokumente lagern, die den Opfern bei ihrer Spurensuche helfen könnten.
Denn die Geburtskliniken und Mütterheime standen in der Franco-Zeit ja mehrheitlich unter kirchlicher Leitung. Nur wenige Mütter und Kinder haben einander inzwischen gefunden. Aber selbst da ist die Enttäuschung oft vorprogrammiert, wenn die Erwartungen zu groß sind. Yo tuve la experiencia con una chica, con una mujer que nos dimos a conocer y parecía que había similitud, madre e hija, ¿no? En el mismo hospital, en Madrid, en las mismas fechas, y al cabo del tiempo nos dieron el resultado y fue negativo. Ay, eso es terrible. Yo encuentro a mi hijo y mi hijo no quiere saber nada, o sea, no quiere tener relación conmigo. Sería muy duro porque yo, pues igual, le sigo queriendo y es mi pedacito, o sea, mi hija es mi hija, pero mi hijo, el que me falta, es mi hijo. ¿Y si está viva y se aparece? ¿Qué hago? Porque claro, ahora ya viene la segunda parte. A ti te aparece una niña, creo que haces con una señora de casi 40 años, que a lo mejor tiene hijos y yo tengo nietos con claro. Ella. Expectativas no tengo ninguna. De encontrarla, yo no tengo, después de tantos años. Por otra parte, también pienso, y lo pienso mucho, si esa niña es feliz y ha sido feliz con esos padres, de verdad, ¿qué necesidad tengo yo? Si algo me gustaría es decir que os he querido. Yo os he querido. No os tiré a la basura, ni me desprendí de vosotros porque yo fuera egoísta, ni yo era una prostituta que dejó de quereros porque mi profesión me lo impedía. Todo eso es mentira. Y me arrancaron de dentro algo muy importante, ¿no? Eso le diría. Thank you.